Yo me llamo María Luisa Castro López. Tengo 70 años, cumplo 71 ahora en diciembre y tengo 7 hijos. Pues viví 53 años con mi esposo. Él se llamaba Juan Pedro Rodríguez y hace 3 meses él falleció. Trato de llevar mi vida lo mejor posible de aquí en adelante. Vengo a natación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nos reunimos varias señoras, somos como 9, 10. Realmente llegamos a natación, pero no es natación propiamente, sino es una terapia. Me ha ayudado mucho, porque yo estaba muy afectada de las piernas, de la cadera. Y eso me ha ayudado mucho a fortalecer las piernas, ya yo me siento mucho mejor. Y para anímicamente también, porque ya y el encontrarse uno con otras señoras de la misma edad o por edad parecido, bueno, todas somos adultas mayores, somos a veces, unas somos viudas. También es una terapia de compartir, de conversación, de... En medio de la terapia de natación y todo eso ayuda mucho. Sí. Yo pienso que si no hubiera buscado actividades alternativas estaría tal vez deprimida porque por el hecho de que mi esposo falleció, ¿verdad? Y yo me quedo en la casa ahí sola y pensando en las cosas, ¿verdad? Entonces uno se deprime. Entonces hay que buscar cositas que lo ayuden a uno, que lo animen, muchas cosas que uno puede hacer. Yo les digo que no se queden en la casa, que hagan todo lo posible, caminar, hacer ejercicio, buscar grupos de adultos. Ahora hay muchas cosas que lo ayudan a uno. Hay mucha gente que está buscando que el adulto mayor tenga una calidad de vida. Tenemos que buscar calidad de vida lo mejor posible en cuanto a todo lo que nos ayude.